Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Pokémon, así que vamos a continuar nuestra aventura. Y qué puedo deciros, ha estado muy top todo lo que hemos podido ver aquí en el anterior gameplay. He capturado mi primer Shiny y bueno, ha llegado el momento de venir aquí donde estamos ahora mismo, ¿vale? Que es en este caso, bueno, entro y lo veréis más fácil, pero estamos en lo que sería Ciudad Leudal. Aquí es donde se encuentra la medalla del tipo eléctrico. Y para ello vamos a tener que desafiar un nuevo líder de gimnasio. En este caso la líder streamer, no es el nombre, pero esto pinta genial. Y bueno, por aquí vamos a aprovechar un momentito que veo que hay gorras y demás. Vamos a ver qué cositas nos podemos encontrar en la tienda para ponernos un poquito de estilo, ¿no? Like a vos. Tenemos la marca de Nux esta así súper chula, de gorro con orejeras. Ah, no, esto es muy, muy de nieve, ¿no? Vamos a ver qué más tienen. Boina con visera. Qué va, tío. No. Nada. No hay nada que me guste. ¿Has acabado con las compras? Sí, Juan Lapras. Vale, pues lo que digo, por aquí hay que... Quiero cambiarme sobre todo lo que es la ropa, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos un caramelo de experiencia bien bonito. Por aquí parece que tenemos la tienda de deportivas. Hay cosas chulas, pero lo que digo, es que luego no se parece. O sea, de lo que vemos por fuera a lo que luego hay, no se parece mucho a la cosa, ¿eh? Es lo que me da rabia, pero bueno, aquí vemos un par de tiendas y aquí estaría el edificio del gimnasio, ¿no? De la Liga Pokémon, donde tendremos el placer de enfrentarnos al siguiente objetivo, ¿vale? Así que vamos a ir directamente, lo que digo, voy a explorar un momentito con vosotros y vosotras, ¿vale? Está aquí. Ojo, aquí hay algo brillantísimo. Estoicismo, muy bien. Vale. Brillaba mucho este MT. Vamos a explorar aquí Crítico X. Muy bien. Vamos a explorar un poquito lo que es esta zona. A ver si encontramos algo chulo. Entiendo que aquí es donde se libra la batalla, ¿no? ¡Ojo! ¡Oh! ¿En serio no? ¿Qué dices? Entonces, si me caigo aquí ya no puedo subir. What the hell? Está muy mal pensado esto, ¿eh? A ver. Un poquito de suerte aquí al barco. Sí que podemos hacer aquí. Vale. Con el barco podemos hacer la 314. Y subimos un poquito más rápido. El buen barco está a apoyo. Vale, por aquí cogemos el campo eléctrico. Lo que digo, por lo que veo aquí está la cosa llena de objetos que nos pueden ser útiles, ¿vale? Y eso siempre es bueno, pero bueno, vamos a coger y vamos a intentar ir allí porque, lo que digo, las MTs son importantes y hay que conseguirlas. Por aquí vemos un bonito puerto, ojo, con Coraidon esto está guapísimo, el poder explorar toda la zona. Aquí está la siguiente área, ¿no? El otro centro Pokémon, y por aquí hay un edificio enorme. Mira, Bryce, anuncios de Bryce. Esta es la líder streamer, esta que veis ahí. ¡Eh! Está muy guay, mira, son los iniciales, ¿no? Está muy guay, ¿eh? El diseño de anuncios de las ropas. Es lo que digo, o sea, a nivel de juego se han currado una maravilla las cosas. Están todas muy divertidas. Y yo creo que es algo que hay que valorar, ¿no? Que han sabido traernos una entrega con cosas diferentes, con un gameplay que de verdad enamora muchísimo con todo lo que hemos estado viendo. Y bueno, por aquí lo que digo, hay un montón de cositas. Así que nosotros vamos a coger las Pokéballs y todo lo que tenemos. Tenemos las gafas especiales, estamos ahí para ir equipando a nuestro equipo Pokémon. Este edificio no sé qué es, pero mola un montón también. Vale, y ahora voy un momento a venir por aquí y me dejo caer aquí abajo, ¿vale? A ver. Ahí está. Cogemos... Ah, mira, si aquí había un barco, tío, para hacer el salto. No había visto. Pantalla de luz, perfecto. Aquí hay otro objeto. Lo cogemos, son... Ojo, una Ultra Ball, no viene nada mal. Y ahora sí que sí, gente, vamos a venir por aquí y vamos a buscar el enfrentamiento contra la líder del gimnasio de este... nuevo de esta ciudad. Y qué mejor manera, ¿no? Que venir aquí y ver qué pasa. Quizás tengamos que enfrentarnos otra vez, en este caso, a la entrenadora Amencia. Pero bueno, sea lo que sea, es lo que digo. Es el objetivo de llegar por fin a mitad de nuestras medallas. Esta gente no sé quién es. ¡Esperio! Vaya, hola. ¿Y este quién es? Mola mucho el diseño del pelo y todo, ¿eh? Y se quedan cortos. Enfréntate a mí. Cayena. Ah, es una chica.
Me mola. Hola, Cayena. ¡Ostras! Vale, pues ya conocemos a dos miembros más del alto mando, ¿no? A Esperio y a Cayena. Le ve aquí el pelazo de Cayena, flipa, ¿eh? Bueno. Vale. Soy uno de los alumnos más destacados de la academia. Vaya, ¿quién lo iba a decir, eh? Vale, o sea, aquí es donde abandonan muchos, ¿no? Entiendo. La cuarta medalla. Bueno, Cayena se va y Esperio parece que nos desea suerte y se va también. Lo que digo, nos hemos encontrado con dos miembros del alto mando. Estamos súper emocionados. Aquí hay un bonito Jolteon. Qué bonito que eres. Ah, Jolteon. Es que es precioso. Ay, cómo mola Jolteon, ¿eh? De verdad, o sea, Jolteon me flipa, pero bueno. Hemos venido a un examen, vamos a ello, vamos a centrarnos, Josh, por favor, un poquito de concentración, amigo. Que a veces me cuesta un poquito, pero bueno, vamos a ello, a ver qué pasa. Ciudad Leudal. Vale, tiene que... Vale, vamos a ver de qué va el gimnasio. A ver un poco cómo va todo esto, porque no tengo ni idea, gente. Para poder retar a la señorita Enigma, nuestra líder, deberás aprobar su examen de gimnasio. Que consiste en nada más y nada menos que en aparecer en su canal como un invitado especial. Vale. Vas a participar en las retransmisiones en directo. Procura que el público se lo pase bien. ¿Cómo? O sea, voy a estar en un streaming que en directo y en YouTube a la vez. Madre mía, esto ya es una locura, ¿eh? Pues nada, nosotros vamos para afuera y vamos a ver de qué consiste la prueba de aquí. Porque esto pinta divertido. Parece que ya hemos empezado el examen. Tiene que ver algo con streaming. O sea, no sé por dónde van a tirar aquí, gente. Pero desde luego, el juego está curioso, ¿eh? Vale, aquí está. Electrolitos míos. Ha llegado el momento de que todos esperáis. Bienvenidos a Kenigma TV. Oh, yeah. Estamos en directo, ¿no? Hola. Kenigma TV. Vaya. Vale. La gran gym leader, Enigma. Cómo mola el diseño, ¿eh? Con los Magnemites echáis en la cabeza. ¡Holy Chihuahua! Soy tu fan. ¡Claro que estoy suscrito a tu canal, Enigma! ¡Eres una crack! Estamos en vivo y en directo y que nos están viendo en todos los rincones del mundo. ¡Perfecto! Vale. Parece que nos lo tenía listo, así que le hace mucha ilusión enfrentarse en este caso a nosotros y que hace colaboraciones con gente que tenga. Oh, para hacer mis virales, mis. Con gente que se tome la cosa en serio, eso. Vale, la combatición, ojo, ¿eh? Vale, pues vamos a ver un poco cómo va esto. Vale. ¿De qué va todo esto? Cuéntanos. El señor Mengano Calleja. ¿Mengano Calleja? Pero si es Clavel. Ah, vale, digo otro. Bueno, oh my god. No me digas que os conocéis de algo. Menudo giro argumental, electrolitos. No sé ni cómo se llama. Vale. La he invitado a participar hoy. Dice que se van a subir los colores, pero ¿qué está pasando, por favor? El examen, ¿de qué va? Jugar a escondite, ¿no? Don Vengano se va a esconder por ahí. Tendrás que buscarlo usando las cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad. Para probar el examen tendrás que encontrarlo tres veces, ¿ok? Vale. Vale. Pues ya sabéis, parece que aquí el desafío va a ser encontrar a Clavel. Este tío aparece en todos los lados. Y bueno, parece que tiene tiempo para esconderse y que nosotros tenemos que buscarlo por aquí, ¿no? Vale. Ten piedad de tu pobre director. Y sale corriendo. Vale. Pues entiendo que ahora habrá que buscarlo por toda la ciudad, ¿no? Vale. A ver. Vale, esto está aquí al lado, ¿no? Vale, encuentra a Mengano Calleja. Esto es absurdo, tío, es absurdo. O sea, nos lo han puesto al lado, bros.
Vaya, esto es como un buscando a Wally, ¿no? Vale. Vale, pues parece que viene un Pokémoníaco a enfrentarse a nosotros, así que nosotros vamos al lío y a ver qué pasa. Aquí está un fan de Kenigma y que ahora nos toca enfrentarnos a él. Esteban nos desafía con su pedazo de chaqueta de Pokémon y aquí viene con un Luxio. Nosotros vamos a ir a fuego con Crocalor y vamos a demostrarle a Enigma que vamos a poner esto al rojo vivo. Así que, como ya sabéis, tiramos de calcinación, vamos a buscar la superioridad aquí de poder y Luxio que cae derrotado, golpe crítico conseguido. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo siguiente, ¿no? Entiendo que tendrás más de un Pokémon. Pues no, no tiene nada más. Pues hemos ganado. Bien, vale, ha estado guay. Lo siento. Tendrás mis dieces, mis dieces. Me está gustando mucho, lo que digo, es una pasada. Bueno, pues aquí ya tenemos la victoria. Y parece que tenemos que encontrar de nuevo, ¿no? A nuestro amiguito, al señor Calleja. Es que esto es brutal. A ver qué pasa. Vale. A ver, está súper fácil, está en el centro Pokémon, gente. No ha sido muy difícil, ¿eh? Aquí está. A ver, ¿qué queréis que os diga? Esta ha sido fácil. ¡Hola! Escondite magistral, madre mía. En fin, entiendo que ahora nos mandará otra entrenadora, ¿no? Por aquí. Con un poquito de suerte. ¿No? Ahí va. ¿Pokémoníaco? Al turrón. Pues bueno, pues otro Pokémoníaco que parece querer desafiarnos. En este caso es. Vamos a ver cómo se llama, pero quiere reventarnos aquí. ¡Isaac! Pues nada, Dynamo. Vamos a demostrarle el fuego que nace en nuestro interior con un buen lanzallamas. Ese Dynamo está acabado. Ahí está. Dynamo debilitado. Y entiendo que va a seguir tirándonos aquí a entrenadores, ¿no? Fluffy, pues vamos a seguir luchando. Lo bueno, Fluffy, al ser un Pokémon ya evolucionado, nos va a dar un montoncito de experiencia, así que no nos lo vamos a pensar. Y vamos a tirarle un lanzallamas rapidito para quitárnoslo de encima en el menor de los tiempos posibles. Ahí está. Y Fluffy debilitado y entiendo que ya no tienes más Pokémon, ¿no? Ahí está, bien. Azumarill sube de nivel. Y nuestro amigo dice, oh, no, he perdido. Bueno. Dice que es más. Bueno, pues es más friki de Enigma que yo, tío. Me encanta. Pues ya llevamos dos personajes derrotados. Así que una ronda de likes. Y vamos a ver qué ocurre ahora porque hay que ajustar la cámara. Y tenemos que encontrar por tercera vez, ¿no? A nuestro amigo Calleja. A ver. La ronda final será en la arena de combate. ¿Se le ocurre un lugar más apropiado? A mí no. Vale. Encontrar al señor Calleja entre esta marabunta de gente a buscar, se ha dicho. Ahí está. Madre mía, esto ha sido muy fácil. Ahí está el señor Calleja. ¡Wow! Vale. Vale. Magnetismo, ahí está. Nos felicita por aprobar el examen de gimnasio. Y parece que ahora nos toca enfrentarnos a ella en el combate que tanto estamos esperando. Así que ha llegado el momento de batir el récord de audiencia y ha llegado el momento de enfrentarnos a por todas con todas. Pues, ¿qué queréis que os diga? Vamos a pasarnos un momentito simplemente por el tema del centro Pokémon para curarnos, obviamente, y recuperar un poquito los PS. Y de ahí vamos a enfrentar a la líder de la mejor de las maneras, en un duro combate Pokémon para demostrar que nuestros Pokémon están más que listos para enfrentarse a Yone, o mejor dicho, Enigma. Vale, por aquí tenemos. A ver. Sí, necesito curarlos, por favor. Gracias. Vale, pues están los Pokémon recuperándose la Ekaboss. Ahí está el buen team. Ay, hay que decir que el equipo que me estoy gastando, yo creo que en breves podremos cambiarlo, ¿eh? Yo creo que hay un par de Pokémon que poco a poco iré cambiando para ir también evolucionando y cambiando un poquito mis amigos en la aventura. Pero bueno, vamos a hacer acopio de unas poquitas Super Balls. Ahora que tenemos dinerito, ahí está, pagamos en efectivo. Y ya que estoy, voy a comprar super pociones, que tengo pocas. Ahí está.
Nada. Ok, pues ahora sí que sí, vamos a venir y vamos a enfrentarnos a Enigma, a esta increíble líder. La verdad que me ha parecido muy divertido lo que ha sido la prueba, ha estado muy top, pero sobre todo ya no la prueba en sí, sino lo que digo, el rollo este de streaming ha estado muy chulo. Creo que realmente han sabido darle carisma a cualquiera de los enemigos, en este caso de los líderes o los jefes, por ejemplo, del Team Star, también tienen mucho potencial. Y eso, ojo, me ha gustado bastante, pero bueno, vamos a ver porque aquí nos han dado las felicitaciones por la prueba de examen y toca retar a la líder. Así que vamos a la famosa, a por Enigma, la famosa Electro Streamer, a por todas. Vale, nos acompaña a la arena de combate y a ver qué pasa ahora. Vale. Bueno, comienza el espectáculo. Aquí están sus fans, aquí estamos nosotros. Empieza lo bueno. Esta es una auténtica líder de gimnasio y además es streamer. Y la electrotela parece que nos va a atrapar. Pues aquí está, la gym leader Enigma. ¡Holichiwa, electrolitos, mitos! ¡Holichiwa! Madre mía, cuánta gente, ¿eh? Están on fire. El hype sube y sube porque empieza que Enigma TV. Bueno, pues parece que va a retransmitir en directo el combate Pokémon. Y es el momento de darlo todo con Crocalor. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Hola! ¡Vas a morder el polvo! Soy streamer, bro. Combatición. Vamos allá. Los seguidores de ella se mueren de ganas. Así que el eléctrico. Qué bueno. Eléctrico adorado. En fin. Es muy top, es lo que digo. Vamos a combatear. Hay que enseñarle de lo que somos capaces. Así que vamos a demostrar en este caso que Crocalor puede con todo. Vamos a ver un poco qué tal va, porque empieza nuestro cuarto combate por la medalla. Aquí viene un amiguito que ya conocemos de haber estado combatiendo aquí cerca, así que no creo que sea un problema para nosotros ahora mismo. Yo creo que es más, podemos derrotarlo bastante fácil, así que vamos aquí a golpear fuerte. Vamos a tirarle un lanzallamas, ¿vale? Podemos tirar de la tierra cristalización desde el principio, realmente creo que es una buena opción, ya que contra el tipo eléctrico creo que puede venir incluso hasta bien. Así que vamos a empezar fuerte. Esto aquí no nos la jugamos, venimos a demostrar delante de un montón de espectadores que después de nuestra tercera medalla contra el tipo agua, pues ha llegado el momento de demostrar que Crocalor está más que listo. Lo que digo, creo que este era el orden que deberíamos de haber venido antes de Afuko, pero bueno, yo ya sabéis que me fui y se me fue, y pues eso es lo que pasa cuando exploras en un juego de mundo abierto, ¿no? Ahí está, nos acabamos con Wattrel de un solo golpe. Muy bien. Ah, vale la pena también el gameplay anterior para conseguir lanzallamas, la verdad. Y bueno, la experiencia no es muy grande, pero viene Bellibolt. Bellibolt es Pokémon de tipo eléctrico, ¿no? Se supone. A ver, vamos a tirarle aquí un lanzallamas. Vale, aguanta, pero bueno. Vale, ha cargado electricidad y usa pistola de agua, ojo. Nos lo tenía preparado, ¿eh? Vamos a ir con otro lanzallamas. Y adiós a nuestro amiguito, ya os lo digo. ¡Bomba! Vale, le hemos derrotado al segundo Pokémon, a Bellibolt. Y bueno, debilitado. Vale. ¿Y ahora qué? Buena experiencia, eso sí. Va a sacar al Luxio. Luxio también podemos hacerle aquí un ataque de fuego y nos lo quitamos. La verdad que esto con el inicial de fuego es bastante fácil, pero si no, con un Pokémon de tipo tierra, por ejemplo, con excavar y demás, podemos hacer bastante daño. Y también con Pokémon eléctricos, porque realmente, al ser Pokémon de varios tipos, están siendo débiles también al tipo eléctrico por el tema de que tienen un poquito de agua y demás. En este caso, pues bueno, este con un Pokémon incluso de planta podemos hacer un destrozo bastante grande, ¿eh? Pero bueno, aquí están debilitados, muy bien. Mismagius, no, vale, supongo que Mismagius es su Pokémon tocho, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí se viene, saca Mismagius.
Y nosotros vamos a tirar lanzallamas. Aquí un poco con ataques siniestros como alarido y demás podemos hacerle mucho daño, y ataques de tipo fantasma también van muy bien, ¿eh? Pero el tema es que ahora, claro, aquí... A ver el terratipo de mis magios, ¿cuál es? ¿Cómo? Es eléctrico, ¿no? Vale. Rayo confuso, ojo. Vamos, Crocalor, confío en ti. Venga, 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 lanzallamas. Vale, hemos quitado un montón. Se supone que al alarido le puede hacer realmente mucho daño, así que vamos a probar. Ojo, usa infortunio. Pero calor, no te golpes a ti mismo, por favor. Venga, 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 venga. Sí. Pues no, se ha golpeado a sí mismo. Usa infortunio de nuevo. Venga, venga, Crocalor, tú puedes. Ahí está, alarido. Golpe crítico. Vamos a tirar una super poción. Ahí va. Vale. Vale, parece que va a tirar aquí su último ataque, ¿no? Rayo carga. ¡Wow! Nos ha golpeado duro. Pero nosotros ahora volvemos con un alarido. De nuevo usa infortunio. Ahí está, nos golpea. Nos hace bastante daño, pero vamos a ver si hay suerte y no estamos confundidos. Venga, 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 venga. Va, Coro Calor, que tú puedes. ¡No! ¡Vamos, Crocalor! ¡Por favor! Venga, 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 no te golpes a ti mismo, no te golpes, tú puedes acabar esto. Estamos en streaming en directo, ¡ahí está! ¡Bumba! ¡Madre mía! Pues ahí ha ido a top, hemos conseguido vencer a Miss Magius. Y ojo, pedazo combate que nos hemos aquí currado, Creo que ha sido electrificante. Vale, pues hemos vencido a la líder de gimnasio, así que ahí está la buena experiencia. Y parece que Enigma está en plan de, ojo, ¿qué ha pasado? No puede ser. Dice que tenemos la energía de un rayo, de un giga, rayo fulminante, toma ya. Pues con esto, gente, 4 medallas de gimnasio, ya por fin, lo que digo, nuestro objetivo poco a poco se va logrando. Y aquí está nuestra victoria. Suscribíos a mi canal, Crossmaster Team Spain, publicidad aquí bien guay. ¡Wow! Y ahora pues vamos a ver qué es lo siguiente, ¿no? Pero ha estado bastante, bastante guay. Y lo que digo, hemos vencido a la reina de internet, a Enigma. Y ha estado bastante, bastante guay. Nos da un pin, que no, que nos da la medalla de gimnasio. Nos ha vacilado. Y bueno, vamos a hacernos una foto, una selfie, ¿no? Con esta crack, que la verdad que ha sido una de las líderes más top. Que no me lo esperaba, pero me ha gustado muchísimo el combate. Y aquí está. Travesía de la victoria, la pose es lo que importa. Y nuestra aventura continúa hacia la Liga Pokémon. Tenemos 4 medallas de gimnasio, ahora podemos capturar más fácilmente a cualquier Pokémon de hasta nivel 40 y encima nos darán siempre caso, es decir, que podemos elevar un poquito. Así que nada, nos da las gracias y nos da la MT, en este caso Voltio Cambio. Pues la guardamos en el bolsillo y ahí está para atacar y hacer un cambio como la ida y vuelta básicamente. Y bueno, lo que decimos, suscribiros al canal obviamente de Enigma y ahí estamos, la Electrotela. ¡Chao, Nara! Pues la verdad que ha estado muy guay, me ha gustado muchísimo. Y aquí termina nuestro 4º combate de la Liga Pokémon. Ha sido un movimiento brutal lo que han hecho Nintendo con este juego. Realmente lo que digo, es una experiencia muy divertida. Es un juego que merece mucho la pena. Y ojo que parece que aquí hay algo más, un momentito. ¡Eh! ¡Mencia! Vaya, acabo de ganar. Me has visto en directo, ¿no? ¿Quieres combate? ¡Cuarta! Ya tenemos la mitad de medallas, ahí está. Ah, vale. Bueno, pues parece que va a por la streamer, así que nada, que vaya bien. Bueno, por lo menos hemos tenido aquí aparición de demencia, no ha estado nada mal.
Y nosotros, lo que digo, hemos cruzado el Ecuador ya de nuestra aventura de la Liga Pokémon. Ya tenemos 4 de las 8 medallas necesarias para el gran examen y poder enfrentarnos al alto mando. Y wow, ¿qué puedo decir? O sea, es que hasta guay. Aquí ahora la lluvia, pues lo que digo, no es que acompañe el buen tiempo, ¿no? Pero yo creo que ha sido una aventura que sin lugar a dudas se va a quedar recordada como para mí uno de los líderes de gimnasio más divertidos. Es que realmente me ha gustado muchísimo. Ojo que parece que por aquí tenemos un... Ah, no, esto es para comprar, ¿no? Vamos un momentito por aquí, que hay cositas. Cogemos esta super poción. ¡Oh! ¡Mux! Espérate. ¿Qué hace aquí? Es un Grimer, ¿no? ¡Ah! ¡Grimer! Pues nada. Ojo, espérate que aquí el... Sí, el Pokémon está debilitadísimo, ¿no? Espera, vamos a cambiar a... Ahí está. ¡Oh! ¡Ahí hay un Rotom! ¿Qué dices? ¡Que hay un Rotom, tío! ¿Lo veis, no? ¡Ojo, ojo, ojo! Que tenemos un Rotom, chavales. Bueno. Vale, vamos a ver, vamos a hacer esto bien. Vamos a tirar pistola de agua. Vamos a intentar reventárnoslo de un solo golpe. Ahí está, pistola de agua, bien, bien, bien. Anulación, nos va a anular pistola de agua. Pero lo que digo, vamos a aquí hacerlo con cabeza. Tenemos... Me estoy poniendo un poco nervioso ahora mismo, perdonadme. Pero lo que digo, ahí detrás estamos viendo un Rotom. Y quiero capturar a Rotom. Así que vamos a tirar de la Super Ball. ¡Wow! Estoy flipando. O sea, que no se me vaya, por favor. Bueno, Grimer capturado. ¡Bien! Y lo que digo, vamos a ver ese Rotom porque... ¡Wow! Estaría guay añadirlo a nuestro equipo. Vale, por ahí están los datos de Grimer. Conseguido. Muy bien. Perfecto. Y ahora pues vamos a hacer la 3-14. Vamos a venir por aquí, vamos a mover a Kirlia. Y vamos a por Rotom. Ahí está. Pokémon electrizante que le pega aquí a todo esto. Así que tenemos levitación igual que él. Y lo que digo, aquí vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar con un beso de drenaje. A ver cuánto le quitamos. Le quitamos bastante y nos curamos, bien. Vale, él tira Impact Trueno, nos puede quitar un poquito. Otro beso de drenaje para debilitarlo. Vale, y ahora la clave sería el dormirlo. Aunque viendo el nivel que tiene, yo creo que podemos hacerlo más fácil. Él va a usar rayo confuso, vale, pues no. Yo creo que vamos a tirarle ya las... Nos va a buscar confundir, muy bien. Kirlia se ha quedado confuso, pero nosotros lo que digo, tiramos aquí una Super Ball y nos encargamos de esto rapidito. Ahí está. Con un poquito de suerte vamos a capturar un Pokémon que realmente merece la pena. ¡Ah, casi! Impacto una otra vez. ¡Super Ball! ¡Vamos! Estaría guay poder hacernos con un Rotom. ¡Ah! A ver si conseguimos dormirlo. Vamos, Kirlia, tú puedes. Ahí está. Vale, lo tenemos dormido. Vale, lo tenemos dormido. Estamos listos. Vale, Rotom se ha dormido. Y ahora nosotros vamos a tirar aquí la Ultra Ball. Que probablemente, lo que digo, nos permita capturarlo. Así que vamos allá, Super Ball. ¡Vamos! ¡Guau, guau, guau, chaval! Ha estado guay, ¿eh? El líder de... Y escapa igual, tío, pero ¿qué dices? Yo a veces lo flipo con... A ver, el índice de captura aquí de la Super Ball. Ya cuando los Pokémon pasan de nivel 20 ya es verdad que hay que debilitarlos. Hay que incluso intentar dejarlos en rojo. Porque cuesta bastante. Ojo, ojo. Ahí está, por fin. Rotom atrapado. ¡Madre mía! ¡Qué guapada, gente! De verdad. O sea, streamer brutal conseguido aquí todo. Y bueno, aquí Amparos que subo de nivel. Y el resto pues a tope también, ¿no? Ahí estamos. Con su cuerpo eléctrico puede inflarse en algunos aparatos para controlarlos y hacer travesura. Rotom, Pokémon Plasma, Eléctrico Fantasma. Ahí... Vamos a añadirlo a mi equipo. Me interesa bastante, por lo que digo, es un Pokémon eléctrico más. Aquí yo parezco al final el entrenador de tipo eléctrico, pero vamos a... ya sabéis que lo podemos cambiar, ¿vale? Entiendo que tiene que haber alguna casa por ahí donde podamos meterle los subtipos, pero es un Pokémon que me gusta bastante y digo, por lo menos lo tenemos en el equipo con nosotros. Esto es una incursión, ¿no? Ah, vamos a derrotar aquí... Oh, no, espera, no, ahora no. Orbiter, aquí está el cargado, bien. Ya sabéis que esto es para capturar Pokémon. De esto algún día haré un vídeo un poco centrándonos un poquito en todo ello.
Pero de momento lo que digo, quería intentar centrarme en lo que es la aventura y en todo lo que estamos haciendo hasta ahora, los gimnasios y demás. Probablemente lo próximo que hagamos sea una base del Team Star, creo yo que podría estar interesante para seguir aquí avanzando, pero bueno, de momento hemos conseguido un montón de cosas, así que lo importa. Ojo, aquí están en color amarillo, ¿vale? Vamos a capturarlos. Estos ya sabéis que los he capturado en color verde y azul, creo que es, pero bueno, aquí es un Pokémon que tiene diferentes colores y puede estar guay capturar varios, ¿no? Para tenerlos aquí listos. Así que Squawkabubi, vamos allá con un beso drenaje. Bien. Mira, los otros ahí por el lado. Vale. Vamos a ver qué hace él. Golpe aéreo, muy bien. Golpetazo que nos da. Ojo, ¿eh? Poca broma con Squawkabubi. Ahí va, pam, beso drenaje. Vale, está en rojo, nos curamos. Nos va a volver a atacar, ¿eh? Así que hay que tener cuidadito porque aquí el enemigo es fuerte y se nota. Vale, vamos a ver qué hace. Tormento. Madre mía, pues... Kirlia está atormentado, no pasa nada, Kirlia, no te atormentes. Nosotros tiramos la Super Ball y acabamos esto rápido. Ahí va, Super Ball. ¡Wow! Y capturado. Pues la tenemos. Squawkabubi. Capturado. Bueno, bueno, ahí subida de todos. Muy bien. Pokémon de tipo volador, ya sabéis. Pokémon loro. Muy bonito. Y aquí sí que sí, gente. Terminaría nuestro gameplay del día de hoy. Lo que digo, probablemente te dedique a algún vídeo antes de quizás incluso de ir a alguna base. Me centré un poquito en algo importante, como puede ser el entrar un poquito al equipo y explorar para avanzar y llegar a nuevas zonas para más adelante disfrutar de todo esto mientras capturamos nuevos Pokémon y demás y exploramos todo lo que es Paldea, que está muy guay. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el doble vídeo de hoy con lo que digo, con el tema del Shiny y todo esto y después la liada de gimnasio. Ha estado muy divertido. Y nada más, si os ha gustado, por favor, dejad el buen like, suscribíos al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy José Herrero y nos vemos en la próxima. Adiós.